Retomamos la transmisión oficial de la 81ª sesión de la Convención Constitucional. A esta hora nos encontramos en la votación del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobierno, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Procedemos con la votación. Reanudamos la sesión. Para continuar con la votación, estamos en la página 12 del comparado, donde se encuentra el artículo 23, que no ha sido objeto de indicaciones renovadas, por lo tanto, se somete a votación el artículo 23 en los términos que ha propuesto la Comisión de Forma de Estado en su informe. En votación. En votación, el artículo 23 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 23, garantías jurisdiccionales de la autonomía financiera. Para ser efectiva la autonomía financiera, incluidas las compensaciones territoriales en los términos consagrados en la Constitución, las entidades territoriales autónomas podrán recurrir a la jurisdicción constitucional, contenciosa administrativa u ordinaria competente, según corresponda. El artículo 23 se encuentra en votación. ¿Han emitido el voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado. 60 votos a favor, 38 en contra y 41 abstenciones. El artículo 23 vuelve a la comisión para segunda propuesta. Se pone en votación a continuación el artículo 24 en la forma que ha propuesto la Comisión en su informe. En votación el artículo 24 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 24. Controles financieros. Un órgano de carácter técnico desconcentrado territorialmente con autonomía administrativa y presupuestaria controlará la legalidad de la actividad financiera, la gestión y los resultados de la administración de los recursos públicos. Su actuar deberá fundarse en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales y sociales. Este órgano técnico, especialmente, fiscalizará la elaboración y ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales, las que deberán efectuarse bajo las normas contables aplicables al sector público determinadas por ley. Asimismo, la ley establecerá los mecanismos adecuados para incorporar un control ciudadano, democrático y participativo desde los territorios. El Estado promoverá la educación cívica de la ciudadanía en el control y la gestión de recursos públicos. Han emitido sin perjuicio su voto, de los señalados en los incisos anteriores, la ley regulará otros controles internos y auditorías periódicas independientes.
¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado. 47 votos a favor. 68 en contra y 28 abstenciones. Vuelve a comisión para segunda propuesta el artículo 24. Corresponde pasar al artículo 25. Se ha pedido votación separada de su inciso tercero, por lo tanto, se someten a votación particular los incisos primero y segundo del artículo 25. En votación, los incisos primero y segundo del artículo 25 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 25. Transparencia tributaria. En virtud del principio de transparencia e igualdad democrática, una vez al año, al concluir la operación de renta, el organismo competente publicará las rentas imponibles y cargas tributarias estatales, regionales y comunales determinadas por cada contribuyente de forma anónima, así como los subsidios, subvenciones o bonificaciones pagadas que ordenen leyes de fomento a la actividad empresarial, incluyendo personas naturales y jurídicas. Información que, en todo caso, deberá ser anónima. La ley determinará la información a ser publicada y la forma de llevarla a cabo. ¿Su voto? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 87 votos a favor, 40 en contra y 20 abstenciones. Los incisos primero y segundo del artículo 25 vuelven a comisión para una segunda propuesta. Se pone en votación particular el inciso tercero del artículo 25, cuya votación separada se ha solicitado. En votación, el inciso tercero del artículo 25 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, la Presidencia deberá incluir en la cuenta pública anual las medidas adoptadas para disminuir la evasión y elusión de impuestos. El inciso tercero del artículo 25 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? También rechazado.
han emitido su voto. Finalizada la votación, resultados. 76 votos a favor, 43 en contra y 27 abstenciones. El inciso tercero del artículo 25 también vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el artículo 26 propuesto por la comisión en su informe. En votación, el artículo 26 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 26. Mecanismo de participación en las entidades territoriales. Las entidades territoriales deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales señalen. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El artículo 26 se encuentra en votación. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado. 103 votos a favor, 25 en contra y 18 abstenciones. Artículo 26 queda aprobado. Enseguida, en el artículo 27... se ha pedido votar en forma separada su inciso primero. Por lo tanto, se somete a votación particular el inciso primero del artículo 27. En votación, el inciso primero del artículo 27 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 27 del ejercicio de la función pública. En el ejercicio de la función pública se deberá observar una conducta funcionario intachable y responsable, desempeñando la función o el cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva e imparcial, sin incurrir en discriminaciones de ningún tipo, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El inciso primero del artículo 27 se encuentra en votación. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 138 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. Queda aprobado el inciso primero del artículo 27. En votación particular, los incisos segundo y tercero del artículo 27 en los términos que ha propuesto la comisión. En votación, los incisos segundo y tercero del artículo 27 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dicen, la función pública se deberá brindar con pertinencia cultural y lingüística, adecuando las prestaciones que se entreguen de acuerdo con las características y particularidades de las personas beneficiarias de los servicios públicos. La función pública se deberá brindar con pertinencia cultural y lingüística, atendiendo la existencia de los diferentes pueblos y naciones que habitan el territorio,
adecuando las prestaciones que se entreguen de acuerdo con las características y particularidades que presenten las personas beneficiarias de los servicios públicos. Y señores convencionales. Los incisos segundo y tercero del artículo 27 se encuentran en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. ...73 votos a favor, 36 en contra y 34 abstenciones. Los incisos segundo y tercero del artículo 27 vuelven a comisión para una segunda propuesta. En el artículo 28 se ha pedido votación separada de los incisos tercero, cuarto y quinto. Por lo tanto, en primer término se someten a votación los incisos primero y segundo del artículo 28. En votación los incisos primero y segundo del artículo 28 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 28. De los servicios públicos. Es deber del Estado proveer de servicios públicos universales y de calidad a todas las personas que habiten en su territorio, los cuales contarán con un financiamiento suficiente. El Estado planificará y coordinará de manera intersectorial la provisión, prestación y cobertura de estos servicios bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad y pertinencia territorial. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Los incisos primero y segundo del artículo 28 se encuentran en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 114 votos a favor, 3 en contra y 27 abstenciones. Los incisos primero y segundo del artículo 28 quedan aprobados. En votación particular, el inciso tercero del artículo 28, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación, el inciso tercero del artículo 28 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, el Estado definirá, monitoreará e implementará las políticas públicas procurando que el ámbito geográfico supere el nivel regional y que sean necesarias para resguardar el carácter único e indivisible del Estado de Chile. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 90 votos afirmativos, 27 negativos y 28 abstenciones. El inciso tercero del artículo 28 vuelve a la comisión para una segunda propuesta.
En votación particular, el inciso cuarto del artículo 28, cuya votación separada se ha solicitado. En votación, el inciso cuarto del artículo 28 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, el Estado deberá incentivar y apoyar aquellas comunidades urbanas o rurales que opten por sistemas autónomos, cooperativos, integrados y o colectivos de estos servicios. El inciso cuarto del artículo 28 se encuentra en votación. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto. Finalizada la votación. Resultado. 80 votos a favor, 46 en contra y 20 abstenciones. La segunda propuesta también es el inciso cuarto del artículo 28. En votación particular, el inciso quinto del artículo 28, respecto del cual se ha pedido votación separada. En votación, el inciso quinto del artículo 28 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Las entidades territoriales participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística en la forma prescrita por la ley. El inciso quinto del artículo 28 se encuentra en votación. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 68 votos a favor, 49 en contra y 28 abstenciones. El inciso quinto también vuelve a la comisión para una segunda propuesta. A continuación corresponde votar el artículo 29 que ha sido propuesto por la Comisión de Forma de Estado en su informe. En votación. En votación el artículo 29 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 29. La administración pública. Los órganos de la administración tienen por objeto satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades. La administración pública ejecutará políticas públicas, planes y programas y proveerá o garantizará, en su caso, la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente. La administración pública se somete en su organización y funcionamiento a los principios de juridicidad, publicidad, celeridad, objetividad, participación, control, jerarquía, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, buen trato, primacía del interés general y los demás principios que señalen la Constitución y la ley. Cualquier persona que hubiere sido vulnerada en sus derechos por la administración pública podrá reclamar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que establezcan esta Constitución y la ley. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 122 votos a favor, 9 en contra y 13 abstenciones. El artículo 29 queda aprobado.
en votación particular el artículo 30 que ha sido propuesto por la Comisión en su informe. En votación el artículo 30 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 30. Responsabilidad patrimonial del Estado. El Estado será responsable por los daños que sus órganos causen a particulares por falta de servicio u otro título de imputación determinado en la Constitución o en la ley. El Estado podrá siempre repetir en contra del funcionario que hubiera incurrido en dolo o imprudencia temeraria. La ley regulará, en lo demás, el régimen jurídico de esta responsabilidad. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 30 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 87 votos a favor, 38 en contra y 21 abstenciones. El artículo 30 vuelve a la comisión para segunda propuesta. En votación particular, el artículo Aprovechamos esta pausa para recordar que estamos votando en particular el tercer informe de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Hasta el momento se han aprobado los siguientes artículos: el inciso primero del artículo 1, el artículo 2, el artículo 4, el artículo 8, el inciso primero del artículo 10, los incisos primero y tercero del artículo 13, los incisos primero y segundo del artículo 14, el inciso primero del artículo 20, el artículo 21, el artículo 22, el artículo 26, el inciso primero del artículo 27 y los incisos primero y segundo del artículo 28 y finalmente el artículo 29. Estamos a la espera de la votación del artículo 31. Bien. Continuamos con la votación del artículo 31. Votación en general del artículo 31 en los términos contenidos en el informe de la Comisión de Forma de Estado. En votación, el artículo 31 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 31. Organización administrativa. La ley establecerá la organización básica de la administración pública en el nivel central y en las entidades territoriales, que será desarrollada por la potestad reglamentaria buscando el mejor y más eficiente desarrollo de sus funciones. La ley podrá conferir,
potestades fiscalizadoras, instructoras, normativas y sancionatorias a los órganos de la administración pública. En ningún caso, estas potestades implicarán ejercicio de jurisdicción. ¿Han emitido su voto? El artículo 31 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado. 89 votos a favor, 42 en contra y 14 abstenciones. El artículo 31 también vuelve a la comisión para segunda propuesta. En el artículo 32 se ha pedido votación separada de sus incisos sexto y séptimo. Por lo tanto, en primer lugar, se van a someter a votación particular los incisos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 32. En votación. En votación, los incisos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 32 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 32. Empleo público. La Administración Pública desarrolla sus funciones propias y habituales a través de funcionarias y funcionarios públicos. El ingreso a estas funciones se realizará mediante un sistema abierto, transparente, imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la especialidad e idoneidad para el cargo, observando en todo momento criterios objetivos y predeterminados. El desarrollo, evaluación de desempeño y cese en estas funciones deberá respetar su carácter técnico y profesional. Ha emitido su voto, la ley regulará las bases de la carrera funcionaria, permitiendo la movilidad de los funcionarios dentro de toda la administración pública y la capacitación funcionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en el que se presta el servicio. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado. 127 votos a favor, 3 en contra y 16 abstenciones. Aprobados los incisos primero a quinto del artículo 32. En votación particular, el inciso sexto del artículo 32, cuya votación separada se ha solicitado. En votación, el inciso sexto del artículo 32 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Se reconoce el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga de quienes se desempeñen en la administración pública, salvo que en este último caso se paralicen servicios esenciales o se impida la continuidad del servicio público. La ley que regulará el ejercicio y límite de los derechos que indica este inciso. El inciso sexto del artículo 32 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 53 votos a favor, 61 en contra y 34 abstenciones.
el inciso sexto del artículo 32 vuelve a la comisión a una segunda propuesta. En votación particular, el inciso séptimo del artículo 32, cuya votación separada se ha solicitado. En votación, el inciso séptimo del artículo 32 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, no podrán ser nombrados en cargos de la administración pública respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo del Estado al que postulan. Se exceptúan los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El inciso séptimo del artículo 32 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 110 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. Queda aprobado el inciso séptimo. En votación particular, el artículo 33, en los términos que ha propuesto la Comisión de Forma de Estado en su informe. En votación, el artículo 33 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 33, sobre la modernización del Estado. Es deber del Estado definir mecanismos de modernización de sus procesos y organización, ajustando su funcionamiento a las condiciones sociales, ambientales y culturales de cada localidad. El Estado deberá destinar recursos para que sus órganos adopten las medidas que resulten necesarias para la incorporación de avances tecnológicos, innovación y el mejor uso de los recursos que permitan optimizar la provisión de bienes y servicios públicos. El Estado deberá fomentar los mecanismos de participación, la relación con las personas y promover la gestión eficiente y moderna acorde a las necesidades de las personas y comunidades. El artículo 33 se encuentra en votación. Finalizada la votación, resultado. 125 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones. Queda aprobado el artículo 33. En votación particular, el artículo 34, en los términos contenidos en el informe de la comisión. En votación, el artículo 34 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 34, órgano especializado para la modernización de la administración pública. Existirá un órgano especializado encargado de la elaboración de planes
para promover la modernización de la administración del Estado, monitorear la implementación de los mismos en las distintas instituciones públicas, elaborar diagnósticos periódicos sobre el funcionamiento de los servicios públicos y las demás atribuciones que establezca la ley. El legislador se encargará de determinar la denominación de este órgano, además de su integración y procedimientos internos, estableciendo directrices y lineamientos que permitan una constante modernización de las instituciones públicas nacionales, regionales y locales, contando con unidades especializadas en cada gobierno regional y comunal. Han emitido su voto. Finalizada la votación. Resultado. 64 votos afirmativos, 42 en contra y 36 abstenciones. El artículo 34 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular el artículo 35 en los términos que ha propuesto la comisión en su informe. En votación el artículo 35 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 35. El Estado reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar. El Estado promoverá el desarrollo integral de los territorios rurales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El artículo 35 se encuentra en votación. Han emitido su voto. Finalizada la votación. Resultado. 125 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones. Queda aprobado el artículo 35. En votación particular, el artículo 36. En votación, el artículo 36 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 36. El Estado y las entidades territoriales facilitarán la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño e implementación de programas y políticas públicas que les afectan o conciernen. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El artículo 36 se encuentra en votación. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 112 votos a favor, 8 en contra y 26 abstenciones. Queda aprobado el artículo 36. En votación particular, el artículo 37.
En votación, el artículo 37 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 37. El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes, artesanías, alimentos u otros relacionados con la ruralidad. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 37 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado. ...93 votos a favor, 28 en contra y 26 abstenciones. El artículo 37 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el artículo 38. En votación, el artículo 38 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 38. El Estado reconoce las prácticas e innovaciones materiales e inmateriales de las comunidades rurales como patrimonio común. Se deberá fomentar procesos educativos, formales e informales, con temáticas locales, tanto históricas, fundacionales, étnicas, ecológicas, geológicas y económicas. Se fomentará el desarrollo, financiamiento y acceso a tecnologías y conocimientos para la agricultura campesina e indígena, tanto de base científica como el de los saberes tradicionales. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 57 votos a favor, 56 en contra y 31 abstenciones. Artículo 38 vuelve a la comisión a segunda propuesta. Se pone en votación particular el inciso primero del artículo 39 por haberse pedido votación separada. En votación el inciso primero del artículo 39 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 39. El Estado reconoce la función social y ecológica de la tierra, el agua, el mar, por lo que deberá regular su uso, fomentar su restauración y manejo ecológico, así como limitar y prevenir la concentración de su propiedad. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El inciso primero del artículo 39 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado. 54 votos a favor, 69 en contra y 24 abstenciones. El artículo 39, inciso primero, vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, los incisos segundo y tercero del artículo 39. En votación, los incisos segundo y tercero del artículo 39 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dicen: el ordenamiento del territorio rural deberá proteger las aguas,
conservar los suelos y prevenir su degradación. Esta protección estatal, el manejo ecológicamente responsable, la prevención y restauración ante la degradación ambiental estarán determinados por la ley y los estatutos regionales. El inciso segundo y tercero del artículo 39 se encuentra en votación. Han emitido su voto. Finalizada la votación. Resultado. ...89 votos a favor, 42 en contra y 19 abstenciones. Los incisos segundo y tercero también vuelven a la comisión para segunda propuesta. En votación particular, el inciso primero del artículo 40. En votación, el inciso primero del artículo 40 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 40. Es deber del Estado garantizar el uso, manejo y libre intercambio de semillas y material vegetal de propagación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El inciso primero del artículo 40 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado. 78 votos a favor, 49 en contra y 19 abstenciones. El inciso primero del artículo 40 vuelve a la comisión a una segunda propuesta. En votación particular, el inciso segundo del artículo 40, cuya votación separada se ha solicitado. En votación, el inciso segundo del artículo 40 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, no se permitirá la privatización de la capacidad reproductiva de plantas y animales. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El inciso segundo del artículo 40 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado. 54 votos a favor, 66 en contra y 25 abstenciones. El inciso segundo del artículo 40 también vuelve a la comisión a segunda propuesta.
En votación particular, el inciso primero del artículo 41. En votación, el inciso primero del artículo 41 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 41. Las personas y los pueblos tienen el derecho fundamental a la alimentación. Las políticas agropecuarias, pesqueras y alimentarias del país deben ordenar su acción en pleno respeto de este derecho. El inciso primero del artículo 41 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 79 votos a favor, 47 en contra y 21 abstenciones. El inciso primero del artículo 41 vuelve a la comisión a segunda propuesta. En votación particular, el inciso segundo del artículo 41, cuya votación separada se ha solicitado. En votación, el inciso segundo del artículo 41 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, el Estado garantizará los mecanismos para que los habitantes del país tengan acceso económico, físico y oportuno a una alimentación sana, saludable, diversa, nutricionalmente completa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El inciso segundo del artículo 41 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 79 votos a favor, 47 en contra y 22 abstenciones. Inciso segundo, vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el inciso tercero del artículo 41. En votación, el inciso tercero del artículo 41 del informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, será deber del Estado apoyar la agricultura campesina e indígena, la recolección artesanal, la pesca artesanal, las ferias libres, los mercados locales y el canal alimentario agropesquero tradicional como pilares fundamentales de la producción y abastecimiento de alimentos. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? En votación, el inciso tercero del artículo 41. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 80 votos a favor, 39 en contra y 24 abstenciones.
El inciso tercero del artículo 41 también vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el artículo 42 que ha propuesto la comisión en su informe. En votación, el artículo 42 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 42. El Estado reconoce la soberanía alimentaria como el derecho fundamental de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas de producción, procesamiento y distribución de alimentos. La ley deberá regular los plaguicidas, agroquímicos, aditivos y transgénicos sobre la base del principio precautorio. No se permitirá el uso de plaguicidas ni agroquímicos altamente peligrosos que pongan en riesgo la salud humana y los ecosistemas. Y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado. 44 votos a favor, 69 en contra y 31 abstenciones. El artículo 42 vuelve a comisión para segunda propuesta. En votación particular, el artículo 43 que ha propuesto la comisión. En votación, el artículo 43 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 43. El Estado reconoce la actividad laboral ejercida y desarrollada en la ruralidad como una forma especial de trabajo, garantizando sus derechos laborales y de seguridad social. ¿Han emitido su voto? El artículo 43 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado. 89 votos a favor, 20 en contra, 36 abstenciones. El artículo 43 vuelve a la comisión para que lo incluya en la segunda propuesta. En votación, el artículo 44 que ha propuesto la comisión. En votación, el artículo 44 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 44. El Estado apoyará y promoverá la transición agroecológica considerando la ciencia y los conocimientos tradicionales, fomentando el desarrollo de tecnologías y garantizando mecanismos de apoyo técnico y financiero para esta transición. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 44 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado. 63 votos afirmativos, 56 negativos y 26 abstenciones. El artículo 44 también vuelve a la comisión para ser incluido en la segunda propuesta.
Se pone en votación particular el inciso primero del artículo 45, respecto del cual se ha pedido votación separada. En votación, el inciso primero del artículo 45 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 45. El Estado tomará las medidas necesarias para superar las desigualdades entre los territorios rurales y urbanos, promoviendo la equidad territorial. Asimismo, implementará políticas públicas para promover, respetar y garantizar los derechos de los habitantes presentes en los territorios rurales, con especial consideración a los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado. 91 votos a favor, 20 en contra, 33 abstenciones. El inciso primero del artículo 45 vuelve a comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el inciso segundo del artículo 45. En votación, el inciso segundo del artículo 45 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, el Estado promoverá y asegurará el acceso prioritario de la mujer a la tierra y el agua. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El inciso segundo del artículo 45 se encuentra en votación. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado. 82 votos a favor, 34 en contra y 29 abstenciones. El inciso segundo del artículo 45 también vuelve a comisión para una segunda propuesta. Se ha renovado la indicación número 293 para incorporar a continuación del artículo 45 un nuevo artículo 45 bis. En votación, la indicación renovada 293. En votación, la indicación número 293 de la convencional Yoconda Navarrete para incorporar un nuevo artículo 45 bis. Dice, el Gobierno central se encargará de planificar la conectividad del país, debiendo adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para generar una conexión efectiva dentro del territorio nacional, con énfasis en los territorios rurales y aislados. La ley determinará los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta obligación, garantizando una coordinación permanente entre el Gobierno central y las demás entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias de los gobiernos regionales y locales en estas materias. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado.
64 votos a favor, 77 en contra y 6 abstenciones. Se rechaza la indicación renovada 293. En el artículo 46 se ha pedido votación separada de cada uno de sus tres incisos. En primer lugar, se pone en votación particular el inciso primero del artículo 46. En votación, el inciso primero del artículo 46 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 46. El Estado es garante de la conectividad del país en coordinación con los gobiernos regionales. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El inciso primero del artículo 46 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 139 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. El inciso primero del artículo 46 queda aprobado. En votación particular, el inciso segundo del artículo 46, respecto del cual se ha pedido votación separada. En votación, el inciso segundo del artículo 46 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. El gobernador o gobernadora y la Asamblea Regional deberán establecer los mecanismos, normas y políticas necesarias para asegurar y fomentar la conectividad de toda la región, con especial cuidado de los sectores rurales, aislados y de difícil acceso. Esto se realizará en consulta con el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas y las políticas que se establezcan a nivel nacional. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El inciso segundo del artículo 46 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado. 94 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones. El inciso segundo del artículo 46 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el inciso tercero del artículo 46, cuya votación separada se ha solicitado. En votación, el inciso tercero del artículo 46 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. El gobernador o gobernadora deberá establecer mecanismos de evaluación para las empresas relacionadas a conectividad que incorporen la participación ciudadana en la forma establecida en esta Constitución y las leyes. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? En votación, el inciso tercero del artículo 46.
Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado. 67 votos a favor, 63 en contra y 18 abstenciones. El inciso tercero también vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En el artículo número 47 se ha renovado la indicación número 324 para sustituirlo por el texto que figura en la página 20 del comparado. Se pone en votación la indicación renovada número 324. En votación la indicación 324 del convencional Julio Álvarez para sustituir el artículo 47 por el siguiente. Artículo 126. La designación de los representantes de los ministerios y servicios públicos con presencia en la región autónoma, las y los representantes de los ministerios y servicios públicos con presencia en la región autónoma, serán nombrados y removidos por decisión del presidente o presidenta de la República o de la Jefatura Superior del Servicio Público según corresponda. El nombramiento deberá atender a criterios de competencia profesional, idoneidad y los demás requisitos que establezca la ley. El gobernador o gobernadora regional, con el acuerdo de la Asamblea Regional, propondrá una terna para la designación de las jefaturas de los órganos y servicios desconcentrados de la Administración Pública Nacional que funcionen en la región. La Asamblea Regional deberá pronunciarse sobre la propuesta del gobernador o gobernadora regional dentro de los 30 días siguientes a su presentación. En caso de que la Asamblea Regional no se pronuncie dentro del término señalado, regirá la propuesta formulada por el gobernador o gobernadora regional. La votación, resultado. 35 votos afirmativos, 89 negativos y 23 abstenciones. Se rechaza la indicación renovada 324. Respecto del artículo 47, se ha pedido votación separada de cada uno de sus incisos. Se pone en votación en primer término el inciso primero del artículo 47. En votación, el inciso primero del artículo 47 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 47. La designación de las y los representantes de los ministerios y servicios públicos con presencia en la región autónoma será decisión de la Presidencia de la República. El inciso primero del artículo 47 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 111 votos a favor, 18 en contra y 17 abstenciones. Queda aprobado el inciso primero del artículo 47. En votación particular, el inciso segundo del artículo 47, respecto del cual se ha pedido votación separada. En votación, el inciso segundo del artículo 47 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, para tal efecto, la Presidencia de la República propondrá una quina al gobierno regional, para que éste, con acuerdo de la Asamblea Regional,
responden el plazo de 30 días contados desde la presentación. La respuesta deberá indicar una terna dupla confeccionada a partir de la quina originalmente propuesta y sobre la cual el Presidente de la República deberá determinar la designación. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El inciso segundo del artículo 47 se encuentra en votación. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado. 59 votos a favor, 63 en contra y 25 abstenciones. El artículo 47, inciso segundo, vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el inciso tercero del artículo 47, respecto del cual se ha pedido votación separada. En votación, el inciso tercero del artículo 47 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, será facultad del Gobierno regional, con acuerdo de la Asamblea Regional, solicitar a la Presidencia de la República, al ministro o ministra respectivo, o a la Jefatura Nacional del Servicio Público, según corresponda, la remoción de los jefes regionales de los servicios públicos nacionales con presencia en la región. Esta solicitud deberá fundarse en motivos graves y calificados en consideración de la naturaleza y función de la respectiva jefatura. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El inciso tercero del artículo 47 se encuentra en votación. Han emitido su voto. Finalizada la votación, resultado. 59 votos a favor, 58 en contra y 28 abstenciones. El inciso tercero del artículo 47 también vuelve a la comisión a segunda propuesta. Pasamos al artículo 48, respecto al cual se ha pedido votación separada de su inciso primero. En votación, el inciso primero del artículo 48. En votación, el inciso primero del artículo 48 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 48. Las regiones autónomas, para el cumplimiento de sus funciones, podrán establecer sus plantas de personal y los órganos o unidades de su estructura interna en conformidad a la Constitución y la ley. En votación, el inciso primero del artículo 48. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado. 100 votos a favor, 13 en contra
35 abstenciones. El inciso primero del artículo 48 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el inciso segundo del artículo 48. En votación, el inciso segundo del artículo 48 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, estas facultades serán ejercidas por el gobernador o gobernadora regional, previo acuerdo de la Asamblea Regional, cautelando la carrera funcionaria, su debido financiamiento y el carácter técnico y profesional de dichos empleos. El inciso ¿han emitido segundo su voto, señoras, del artículo 48 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado. 86 votos a favor, 14 en contra y 44 abstenciones. El inciso segundo también vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el artículo 49 en los términos que ha propuesto la comisión. En votación, el artículo 49 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 49. La integración y requisitos para acceder al cargo respetará criterios de inclusión, paridad de género y escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas que habiten en la región autónoma, de conformidad a lo que determine la ley. ¿Han emitido su voto? El artículo 49 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado de la votación. 78 votos a favor, 45 en contra y 23 abstenciones. El artículo 49 vuelve a la comisión a una segunda propuesta. El artículo 50 tiene un inciso único con 4 numerales y se ha pedido votación separada de cada uno de los numerales. Por lo tanto, en primer término se pone en votación el artículo 50 con su numeral 1. En votación. En votación, el artículo 50 con el numeral 1 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 50. Atribuciones de la Asamblea Regional. Son atribuciones de la Asamblea Regional en conformidad a la Constitución, la Ley y el Estatuto Regional. 1. Pronunciarse sobre la convocatoria a consultas o plebiscitos regionales.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El artículo 50 con el numeral 1 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 108 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. Queda aprobado el encabezado del artículo con el numeral 1. En votación particular el numeral 2 del artículo 50, cuya votación separada se ha pedido. En votación, el numeral 2 del artículo 50 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, 2, administrar su patrimonio, bienes y rentas. El numeral 2 del artículo 50 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 95 votos a favor, 41 en contra y 8 abstenciones. El numeral 2 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el numeral 3 del artículo 50. En votación, el numeral 3 del artículo 50 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. 3. Aprobar, rechazar o modificar la inversión de los recursos de los fondos de compensación interterritorial que se creen y otros recursos públicos que disponga la ley. El numeral 3. ¿Han emitido sus votos? Del artículo 50 se encuentra en votación. ¿Han emitido sus votos? Finalizada la votación. Resultado. 97 votos a favor, 20 en contra y 27 abstenciones. El número 3 vuelve a la comisión para una nueva propuesta. En votación particular, el número 4 del artículo 50. En votación, el numeral 4 del artículo 50 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. 4. Pronunciarse en conjunto con los órganos competentes respecto de los procesos de evaluación ambiental.
El numeral 4 del artículo 50 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado. 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones. El numeral 4 también vuelve a la comisión para una nueva propuesta. Se ha renovado la indicación número 340 para incorporar un nuevo artículo a continuación del artículo 50. En votación. En votación la indicación número 340 de la convencional Yoconda Navarrete para intercalar antes del artículo 51 un nuevo artículo. Dice, el Gobierno Central se encargará de planificar el ordenamiento territorial del país, debiendo adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para contar con una distribución eficiente del territorio nacional, con énfasis en la interrelación dinámica entre las personas, el desarrollo de actividades socioeconómicas comunes y la protección de los ecosistemas. La ley determinará los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta obligación, garantizando una coordinación permanente entre el Gobierno Central y las demás entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias exclusivas de los gobiernos regionales y locales en estas materias. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 40 votos a favor, 91 en contra y 11 abstenciones. Se rechaza la indicación renovada 340. En el artículo 51 se ha pedido votación separada del inciso primero. Por lo tanto, se somete a votación el inciso primero del artículo 51. En votación, el inciso primero del artículo 51 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 51. El Estado y sus entidades territoriales tienen el deber de ordenar y planificar la totalidad del suelo del territorio nacional. Para esto, utilizará unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El inciso primero del artículo 51 se encuentra en votación. ¿Han emitido sus votos? Finalizada la votación. Resultado. 81 votos a favor, 53 en contra y 11 abstenciones. El inciso primero del artículo 51 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el inciso segundo del artículo 51. En votación, el inciso segundo del artículo 51 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Dice, este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos, actividades productivas y un desarrollo socioeconómico ambientalmente equilibrado,
que permita tanto un manejo responsable e integrado de los ecosistemas como de las actividades humanas, con criterios de justicia territorial que permitan promover el bienestar de las presentes y futuras generaciones. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? El inciso segundo del artículo 51 se encuentra en votación. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 89 votos a favor, 40 en contra y 15 abstenciones. El inciso segundo del artículo 51 también vuelve a la comisión a una segunda propuesta. En votación particular el artículo 52, en los términos que ha propuesto la comisión. En votación el artículo 52 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 52. La ordenación y planificación de los territorios será vinculante en las materias que la ley determine, coordinada, integrada y enfocada en el interés público. Se deberán realizar procesos de participación previos e informados en sus diferentes etapas, considerando los diversos sistemas de conocimientos existentes. Dicha ordenación y planificación deberá considerar tanto la diversidad del paisaje y los aspectos culturales locales, como los riesgos y vulnerabilidades frente a desastres socionaturales y los impactos que los usos de suelo causan. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? En la disponibilidad y calidad del agua. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación, resultado. 98 votos a favor, 37 en contra y 12 abstenciones. El artículo 52 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el artículo 53, en los términos que ha propuesto la Comisión de Forma de Estado. En votación, el artículo 53 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 53. Los planes e instrumentos de ordenamiento y planificación territorial deberán considerar, según corresponda, a. el diseño de ciudades y asentamientos poblados sostenibles, seguros e inclusivos, con criterios de equidad de género y justicia socioespacial. B. El reconocimiento y definición de áreas de protección ambiental y patrimonial. C. Los territorios indígenas, su biodiversidad y usos. D. Instrumentos especiales para las áreas de mayor vulnerabilidad a fin de fortalecer integralmente el desarrollo local y comunitario. E. Utilizar criterios de justicia ambiental para evitar la concentración de contaminantes, de deterioro o agotamiento de los elementos de naturaleza en una determinada localidad. F. Identificar y orientar el desarrollo de actividades productivas, empresariales e industriales en el territorio, las que deberán desarrollarse en armonía con los centros poblados y los ecosistemas en que se pretendan instalar. Finalizada la votación. Resultado. 76 votos a favor, 46 en contra y 24 abstenciones. El artículo 53 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el artículo 54 que ha propuesto la Comisión en su informe.
En votación, el artículo 54 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 54. Una ley marco de ordenamiento y planificación territorial basada en un enfoque socioecológico velará por el desarrollo del país integrando y coordinando los distintos niveles y escalas territoriales, sus relaciones y los diversos actores que habitan los territorios. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El artículo 54 se encuentra en votación. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Finalizada la votación, resultado. 90 votos a favor, 30 en contra y 26 abstenciones. El artículo 54 vuelve también a la comisión para una segunda propuesta. En votación particular, el artículo 55 que ha propuesto la Comisión en su informe. En votación, el artículo 55 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 55 de las instituciones estatales de educación superior. En cada región autónoma existirá al menos una universidad estatal funcionalmente descentralizada, que actuará con plena autonomía académica, económica y administrativa y formarán parte de la administración del Estado. Se relacionarán de manera preferente y coordinada con las instituciones estatales, autoridades regionales, autoridades comunales y con otros servicios públicos con presencia regional para contribuir al desarrollo de sus funciones propias y en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas de desarrollo local, regional o nacional. La ley fijará un estatuto especial para el cumplimiento de las tareas universitarias. Del mismo modo, en cada región existirá al menos una institución de formación técnico-profesional de nivel superior, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. ¿Han emitido su voto? Finalizada la votación. Resultado. 95 votos a favor, 31 en contra y 19 abstenciones. El artículo 55 vuelve a comisión para una segunda propuesta. En el artículo 56... se ha pedido votación separada de su inciso final. Por lo tanto, en primer lugar, se somete a votación el artículo 56 con exclusión de su inciso final. Vale decir, los incisos primero, segundo y tercero del artículo 56. En votación, los incisos primero, segundo y tercero del artículo 56 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. Artículo 56. Los Cuerpos de Bomberos de Chile son una institución perteneciente al Sistema de Protección Civil, cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y/o privados. Será deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas por actos de servicio. La ley regulará el régimen de financiamiento y prestaciones sociales en época de vejez e invalidez. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto?
Finalizada la votación. Resultado. 120 votos a favor, 3 en contra, 23 abstenciones. Quedan aprobados los incisos primero, segundo y tercero del artículo 56. En votación particular, el inciso final del artículo 56, cuya votación separada se ha solicitado. En votación, el inciso cuarto del artículo 56 del tercer informe de la Comisión de Forma de Estado. El Estado reconoce y ampara a los cuerpos de bomberos de Chile en su función esencial de servicio a la comunidad, garantizando la voluntariedad de afiliación de sus miembros y la debida autonomía institucional para el cumplimiento de sus fines específicos. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. El inciso cuarto del artículo 56 se encuentra en votación. Han emitido su voto. Finalizada la votación. Resultado de la votación. 90 votos a favor, 18 en contra y 34 abstenciones. El inciso final del artículo 56 vuelve a la comisión para una segunda propuesta. No hay más votaciones, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario, por haber sido aprobados en particular. Los siguientes artículos serán incluidos en el proyecto de nueva constitución. Pasan a la comisión de armonización y se publicarán en el sitio electrónico de la convención constitucional. Artículo 1, inciso primero, artículos 2, 4, 8, artículo 10, inciso primero, artículo 13, inciso primero y tercero, artículo 14, inciso primero y segundo, artículo 20, inciso primero, artículos 21, 26, 22, artículo 27, inciso primero, silencio, por favor, artículos 28, incisos primero y segundo, artículo 29, artículo 32, inciso primero al quinto y séptimo, artículos 33, 35, 36, artículo 46, inciso primero, artículo 47, inciso primero, artículo 50, numeral 1, artículo 56, inciso primero, segundo y tercero. Por no haber alcanzado el quórum para su aprobación, pero haber sido votado favorablemente por la cuarta parte de las y los convencionales ejercicios, el resto de los artículos vuelve a la comisión para que se presente una segunda propuesta de norma, de conformidad con el artículo 97, inciso primero, del Reglamento General y de los señalados los puntos 20 y 21 protocolo de deliberación contenido en el oficio 504 de la mesa directiva. Bueno, hemos terminado el cometido de hoy. Muchas felicidades por tremendo esfuerzo que nuevamente hacemos. Felicidades a la comisión, a la co-coordinación. Que tengan un buen regreso a casa. Muchas gracias a quienes permanecieron por Zoom también. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Buenas noches. Finaliza de esta manera la transmisión oficial de la 81ª sesión de la Convención Constitucional. Para mañana miércoles 13 de abril de 2022, a partir de las 9 de la mañana con 30 minutos, se realizará la 82ª sesión de plenario de la Convención Constitucional para analizar, debatir y votar el informe de reemplazo e informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Agradecemos su compañía. Muy buenas noches.